here. Splice it, you're fine. mi nombre es Francisco Anton Rivera Colón y estamos aquí en este bioma, uno de los biomas más importantes del medio ambiente, y espero que puedo enseñarte algunas cosas de mi sitio favorito. Y ahora estamos en vivo. ¿En vivo? Oh. Estamos aquí en el parque llamado Marshlands Conservancy, que está unos minutos fuera de Nueva Rochelle, cerca de Rye, en upstate New York. Y este parque sirve para preservar este bioma y para estudiarlo. Y para explicar qué es una bioma es, déjame ver, un tipo de lugar que tiene diferentes tipos de animales y vegetación que está específico a esa región. Por ejemplo, un desierto es una bioma, un bosque es una bioma, y etcétera, etcétera. Y aquí en este parque tenemos dos biomas específicos. Tenemos el bioma de un bosque del Hudson River Valley, y también tenemos un marisma que está un pocos minutos ahí. Así que vamos a caminar por aquí por unos minutos y voy a verlo un rato. Aquí podemos ver unos pavos. ¿Y por qué ese bioma es específico a la región de el Eastern Estados Unidos? Sabemos que los pavos están nativos en este lugar. ¿Puedes hacer un zoom in a los turkeys, o tenemos que...? Okay. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento rápida me llevó. Y me hizo volar en el cielo infinito. Mira, ahí está un ciervo corriendo. No sé si puedo. Creo que todavía están ahí. Voy a ver si puedo coger un shot mucho más cerca. Mira, ahí está. Todos sabemos que los ciervos están nativos a la región del Norte de América. Ahí está, mira. Ahí va otro. Wow, qué chévere. No sé, no creo que voy a meterme más cerca porque ellos siempre corren al primer sonido, así que... Aquí podemos ver que la tierra está disminuyendo aquí, y eso es evidencia que en algún era un río estaba pasando por aquí. Por favor, haz un panorama shot, por favor. Mira, ahí está un puente ahí, así que eso es más evidencia de que en alguna etapa había un río aquí. Ok, vámonos. Sigamos. Cantaré, oh, el blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Volare.
podemos ver que la marisma ya está empezando porque hay hierbas muy altas aquí. Y si puedes mirar ahí, ahí está la marisma, podemos ver el agua y también podemos ver hierba típica de ese bioma. Ok, caminamos. Aquí podemos ver una vista que yo creo es muy hermosa aquí. Podemos ver una panorama del marisma. Aquí también podemos ver que la marisma está en una temporada seca porque hay mucho barro que está, no sé cómo decirlo, exposed aquí en ese sitio. Y voy a ir al marisma propia en unos segundos, así que hold on to your seats. Hecho por sueño parecido no volverá más. Pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso en el viento rápido me llevó. Y me llena a volar en el cielo infinito. Volaré, oh, cantaré, oh, negro y pinto. ¿Estás listo? Ok. Estamos aquí en el bioma propia, en el medio de todo, y voy a explicar un poco sobre la importancia de este bioma. Y biomas como este marisma son incluidos en el grupo geográfico de humedales o wetlands en inglés. Y humedales, también hay muchos diferentes tipos de humedales. Por ejemplo, humedales incluyen estuarios que son cerca de un océano o mar. Ribereños, que son cerca de ríos, lacustres, que son cerca de lagos, y también tenemos palustres, que son pantanosos y que incluyen pantanos, marismas y ciénagas. ¿Ciénagas? No sé qué es eso. Estamos cerca del Long Island Sound, así que este humedal es un palustre y en esa categoría una marisma. O es decir, un marsh en inglés. Y sigamos, vámonos. ¿Estamos en vivo? Ok, las humedales tienen una variedad de propósitos en el ecosistema del mundo. Podemos ver aquí que el agua sube y baja. Y cómo mueve el agua en este bioma es muy, muy importante. Durante los meses lluviosas, donde la probabilidad del diluvio se sube, humedales como este absorben el agua y mantiene un nivel estable del agua para la región circundante. Y humedales también transportan agua a los acuíferos que están debajo de la tierra. Humedales también Humedales también funciona como zonas transitorias de los biomas terrestres y los biomas del agua, lo cual explica por qué esta zona tiene una biodiversidad más grande que los dos. Por ejemplo, tenemos aves zancudos como garzas, gansos y gaviotas. Aves zancudas significa wading birds en inglés, y pájaros como gulls, geese and herons. Y espero que podamos verlo hoy, pero creo que la temporada migratoria de esos aves ya pasaron, así que no creo que vamos a verlo hoy, pero espero que podamos ver algunos pájaros nativos de esta área. Creo que hay algunos aves ahí, no sé si pueden ver eso, pero creo que eso es un ganso, un pato, no sé.
el cámara nos, no se enfoca más de eso, pero ahí están. Tenemos que hablar de algo importante, y eso es que este bioma está en peligro. Con la subida del nivel de agua a causa del cambio climático, estos sitios están en peligro o están desapareciendo completamente. La bioma puede resistir más agua, pero sí hay un límite. Y el cambio climático que está pasando ahora, superará ese límite. Si las biomas desaparezcan, creo que todos los aves también va a desaparecer, porque no tienen los sitios para hacer un nido aquí. Y las aguas, muchas aguas que están limpias también no va a existir más. Y también vamos a perder una vista tan y tan hermosa como esta. Y así que por favor, si puedes, viajen el bus y anden en bicicleta.